¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos de unsaltocuántico.blogspot. En un programa que la verdad que de algún modo me molestaba hacerlo. Me molestaba hacerlo porque quiero hablar inevitablemente, de intentar dejar una pequeña aportación con finalidad de unión, con finalidad de unión sobre el tema en este caso de el secesionismo español, ¿vale? No quiero decir ni siquiera el nombre, el problema de secesión e independencia que hay en España, y también explicar que esto se inserta en una dinámica conocida como la destrucción de los estados-nación. Y esto obedece al tan manido y comentado proyecto de instauración de un nuevo orden mundial, que es un orden mundial totalitario, pero que sea totalmente aceptado por la población inerme, inerme, digamos, tanto desde el punto de vista de sus instituciones como desde el punto de vista de sus creencias y de sus identidades nacionales. Me gustaría esto hablarlo. No sabía por dónde empezar, llevo un rato aquí comiéndome la cabeza que por dónde empiezo y tal. Entonces digo, bueno, lo voy a grabar y voy a intentar un poco transmitir con el mayor cariño a todo el mundo que sigue estos programas. Si se me queda muy largo, lo divido en dos, ¿no? Pero intentar transmitir con todo el cariño como yo vivo esto, como yo lo siento, desde mi perspectiva personal. Voy a hacer caso en este caso a Ortega y Gasset de que yo soy yo y mis circunstancias. Porque ciertamente yo soy cada uno, es cada uno y sus circunstancias. Y lo que yo diga, pues no le va a hacer ninguna mella, ningún efecto a ningún nacionalista catalán que diga, ah, he visto el vídeo de Fran Parejo en un salto cuántico, ya no soy nacionalista. No le va a servir de nada, pero bueno, me voy a quedar tranquilo porque creo que puedo intentar o aspirar a hacer algo conciliador, ¿vale? Y algo que por lo menos clarifique la idea al resto de la población, porque la veo más perdida que el resto del arroz. También me gustaría decir que yo en mis investigaciones actuales, muchas de las cosas que doy aquí en el canal, pues son cosas que tengo ya muy manidas y muy machacadas, mientras que las cosas que yo llevo manejando en secreto durante mucho tiempo, pues son cosas, como dice el gran maestro Antonio Reguera, gran humorista, son cosas de alta dimensión, ¿no? O incluso de otras dimensiones, literalmente, ¿no? Intento estudiar a ver qué hay más allá que nos vemos. Porque realmente el tema de los chemtrails, que habla mucho, o el tema en este caso de Cataluña, pues es una cosa que está a simple vista. Pero lo importante, como siempre digo, es que los árboles muchas veces no nos dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mencionar que España tiene a nivel mundial un interés estratégico brutal. Es interesante partir de la historia, muy repetida muchas veces, en un libro llamado Matar a Carrero, la conspiración, de que un general llamado Manuel Fernández Monzón fue llamado a Langley en el Pentágono, y allí se le preguntó por el militar que lo recibió, le preguntó, dice, mire usted el mapa mundi, ¿qué ve en el centro? Dice, España. Dice, por eso está usted aquí. Entonces España realmente es un centro estratégico muy importante. Voy a explicar un poco el final de la película, ¿vale? Y luego voy a explicar el desarrollo intentando hacerlo lo menos aburrido, lo más bonito del mundo posible. El tema de la independencia de España, según mi humilde opinión, se inscribe en el concepto o el mecanismo de instauración de un nuevo orden mundial y a su vez dentro de lo que se conoce como la destrucción de los estados-nación. Hay que decir que yo no puedo decir actualmente en YouTube que esto obedece al sionismo ni a la judería internacional ni nada. De hecho, yo creo que no es lo mismo el judaísmo que el sionismo y tampoco hay prueba de ello, ¿vale? También es cierto que no se puede decir, yo creo que es un buen pacto, como diciendo, si te dejamos tener un canal en YouTube, no nos acuse directamente. Entonces, lo que sí es cierto es que vamos a hablar mejor de ingenieros sociales. Hay un gobierno en la sombra, ¿vale? Donde unos ingenieros sociales que tienen diseñado varias pautas para conseguir la dominación mundial. Uno de estos mecanismos es la destrucción de los estados-nación. Esto a su vez se escribe en un triple corte de los vínculos del individuo. Me gustaría explicar esto con carácter previo a su vez. En primer lugar, en este caso, a la persona a la que se aspira a someter al nuevo orden mundial y que lo acepte con alegría, dentro de lo que cabe, hay que cortarle los vínculos por arriba con lo trascendente. No con la religión exactamente, sino con la trascendente. Por eso podemos ver en España un fuerte movimiento anticlerical que siempre se ha dado y que, bueno, que la Iglesia es cierto que ha tenido muchísimos fallos, etcétera, etcétera y tal, pero realmente hay personas que dentro de las instituciones religiosas tienen
un buen corazón y lo hacen, hacen cosas por los demás y van a misiones y recogen ropa y hacen cosas desinteresadamente por los demás, dentro un poco de cualquier tipo de miseria moral o de historia que podemos tener todo el mundo, ¿vale? Pero lo importante no es quitar la religión católica, sino cortar al individuo su conexión por arriba con lo trascendente, que es un concepto más allá, con lo espiritual. De forma que, por ejemplo, de creer en maya son chorradas, los fantasmas son chorradas, esos son gilipolleces, tú estás flipado, pom, pom, cualquier cosa que sea de espiritualidad es que estás flipado. Y son flipadas y son gilipolleces, ¿vale? En segundo lugar, al sujeto se le cortan los vínculos lateralmente u horizontalmente con su familia. Este ataque al individuo, atacando o sus conexiones o sus nexos de unión con la realidad horizontal, hace referencia a que se le corten los vínculos con su familia. Por esto hay un gran ataque a lo que es el concepto de familia clásica tradicional. En este caso, la familia clásica, un padre, una madre, un hermano y tal. Por eso ahora mismo, pues se fomenta el tema de que una familia puede ser cualquier cosa. Dos padres, dos madres, tres padres, dos madres y dos padres. Si tu hija, pues, se queda embarazada con 16 años y quiere abortar, tú, aunque seas su padre, tú no tienes ni voz ni voto para decir nada. Y bueno, pues eso, ¿no? Pues la destrucción de la familia tradicional. Todos estos movimientos, además, son muy sutiles, muy paulatinos. Podía dar un millón de, o sea, de cada aspecto de esto podía hablar mucho rato. Pero bueno, un detalle muy interesante es que, fijaros bien que en los pisos actuales se crean pisos con una habitación o con dos, siendo muy caros, pisos grandes que tengan más habitaciones donde te quepa más de un niño. Es decir, de algún modo la propia estructura social dice, tengo un hijo y gracias, chaval, y gracias. Aparte, como todo el mundo la necesita un despacho profesional y tal, pues hay una habitación que destina a despacho en vez de tener para otro hijo y tal, total. Es un caos. Y aparte yo he visto algunos pisos que dices, que es que aquí no cabe la ropa ni para dos, esto es una mierda, ¿vale? Y este tipo de ingeniería social ya está previsto por estos ingenieros sociales desde hace muchas décadas. En concreto, esto lo he leído de un libro de 1950 y pico, esto de poner en las leyes sociales que los pisos se reduzcan. Entonces tenemos que el individuo se le corta los vínculos con lo trascendente, con lo espiritual. Dios no existe, lo trascendente no existe, no tienes metas trascendentales, limítate a vivir y a consumir y a follar y a, con perdón, y a hacer amor y a beber y tal, pasarlo bien, hacer una fiesta y tal. Y lo de tu familia, bueno, ¿quién es tu padre? Tu padre, la familia tradicional no existe. Y luego le cortamos por abajo los vínculos con el suelo. En este caso es con la nación. Tengamos en cuenta que ZP nos decía, en gran gesto masón, España es un concepto discutido, discutible, que se decía mucho, ¿no? España es un concepto discutido, discutible. Bueno, aquí está el tema de la destrucción de los estados-nación. ¿Vale? Este es el proyecto, destruir los estados nacionales. Esto viene en un libelo antisemita, conocido como Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es un libro publicado en 1902. Se dice que por la Rusia zarista para desprestigiar a los sionistas judíos, ¿vale? Una rama de los mismos, que no se puede saber si esto es así o no, ya sabéis, pero que este proyecto ya estaba hecho de antemano, ¿no? Entonces, claro, yo voy a explicar, sabiendo esto, que se trata de destruir la identidad nacional. Que había, hay algunos movimientos, como por ejemplo el tema de los toros, ¿vale? Es cierto que yo creo que está mal maltratar a los animales, ¿vale? Lo creo, ¿vale? Lo creo. Aunque en mi ciudad haya una plaza de toros, hay muchas plazas de. Por aquí, en muchos sitios adyacentes, haya plazas de toros. Creo que está mal. Pero también creo que el hecho de promover el tema de que los toros se prohíban y abolir los toros en diferentes sitios, especialmente Cataluña, que es una de las cosas y tal, creo que. Los ingenieros sociales que promueven esto lo hacen más por destruir tu símbolo de identidad nacional más que por el bien de los animales, porque ya sabemos que los ingenieros sociales pues te fumigan con chemtrail, permiten el interés compuesto, los intereses usurarios, cláusula suelo, un montón de abusos bancarios de la eléctrica, subida de energía, gasto en armamento, en guerra de Oriente Medio, que están basadas en atentados de dudosa factura declarada. Entonces, ¿qué más le importa el amor a los animales, a los que promueven este movimiento? Porque quieren destruir los símbolos de identidad nacional, ¿eh? Bien, esto por aquí. También, por ejemplo, destruir a la familia, el tema de
pensar que la familia tradicional es un concepto cristiano-católico, cuando yo lo veo más que un concepto cristiano-católico, un concepto más o menos natural, ¿no? O por lo menos un sistema de vida que ha tenido una funcionalidad importante. De hecho, ahora, por mucho que vayamos de modernos, vemos que las familias son disfuncionales, porque tienes que trabajar todo el día, la mujer trabaja, los niños desatendidos, te los cuida otro, no sé qué, papá, al final no tienes tiempo para hacer bien de comer, tienes que comer mierda procesada a comprar en la calle. De hecho, el tema de la liberación femenina total, se atribuye la frase, creo que a George Soros, que dice que lo que queríamos realmente es que las mujeres también cotizaran, y también trabajaran para nosotros, y duplicar la fuerza de trabajo, porque estos géneros sociales tienen prisa por conseguir su objetivo del nuevo orden mundial. Entonces, partiendo de estos mimbres, ah, bueno, y claro, y además yo creo también que estos géneros sociales se han valido en el territorio de la nación española, en este caso del odio a Franco. Del odio a Franco. Entonces diciendo, claro, tú eres un facha, tú, por ejemplo, el típico padre, aquí en esta casa mando yo por poner un orden, ¿no? Entonces, bueno, que son cosas que ha dicho tu padre en todas las casas de vez en cuando para un momento dado de poner orden, porque alguien tiene que poner orden, coño. Si no es la madre la que tiene los pantalones, en esta casa mi mujer le lleva los pantalones. Siempre te ha dicho, si el padre es un poco pusilánime, pues la mujer tomará su papel, pero alguien tiene en un momento dado que plantar orden, ¿no? En la casa, porque es normal, no es nada malo, es natural, coño. Y entonces, claro, se ha dicho, ah, este es un padre facha y arcaico. Entonces, claro, para conseguir este objetivo, lo que se estimula a la población una serie de sentimientos que provoquen la disensión y que España sea un concepto discutido, discutible. Entonces, claro, veo con respecto a la izquierda que se ha promovido, porque claro, si hubo una guerra civil, que no vamos a entrar en las causas, porque los nacionalistas, perdón, los libertarios socialistas sostienen que, claro, que ganaron una serie de elecciones provinciales y tal, o municipales, y entonces ya, pues, tienen todo el territorio. Hubo, bueno, una rebelión militar, etcétera, etcétera. Hay un archivo histórico llamado La Causa General, en Madrid, donde se describe con toda su crudeza, según se cuenta, lo que realmente pasó para que no se vuelva a repetir en España, que deberíamos aplicarnos el cuento. No voy a hablar de la Causa General española, pero sí es cierto que esa guerra tendría que tener algún vencedor, algún vencido, igual que un partido de fútbol con prórroga y tal, o al final de penalti, alguien gana y otro pierde, porque está hecho así, ¿vale? Entonces lo que sí es cierto es que se ha sabido mover muy inteligentemente por los ingenieros sociales ese odio a Franco, ¿vale? Para mantenerlo vivo mediante la ley de memoria histórica, la no sé qué. Que yo comprendo que una putada que tu abuelo se muriera, no sepa dónde está, pero bueno, el hecho de mantenerlo vivo, revivirlo, ZP, por ejemplo, lo mantuvo muy bien, ¿no? Jugó muy bien con este tipo de, con este tipo de cuestiones. Y evidentemente también, en el caso de Cataluña, también he visto allí ese odio a Franco, Franco, facha, franquista, franquista, fascista, fascista. Que claro, que en este caso he leído tantas veces la palabra fascista que dudo que mucha gente que lo escriba sepa lo que es. De hecho, lo he preguntado, ¿qué es un fascista? No lo sé, que apoya a Franco, ¿no? Cuando realmente lo que estás apoyando era el partido del haz del fascio italiano apoyando al dictador Mussolini. Pero por metáfora, como tropo, se cambia en este caso a que fascista es el que apoyaba a Franco, el que apoya a un dictador en general, ¿vale? Entonces veo que cuando he hablado con gente de Cataluña y tal, pues se consideran oprimidos por Franco, que han vivido oprimidos por Franco y tal. Entonces este es un poco mi punto de partida, ¿no? ¿Cómo veo yo esto? Una persona que vive, vamos a poner aquí, en la península ibérica, aquí en este punto, en la Bética cordobesa, en la península, perdón, en Sierra Morena, y tiene familia aquí, en esta parte de aquí, de la península ibérica, y que bueno, de algún modo ha convivido aquí. Yo he pasado mucho verano en Andorra, he estado en Barcelona, en Lloret de Mar. Yo me he visto entera la serie de Bola de Drag, de Bola de Dragón en catalán, la serie del Doctor Slump, que la gente de mi. Y la de Musculmán también. De hecho, comprendo el catalán perfectamente. O entenc i ho parlo a la perfección. Pero no parlo porque me fa vergüenza. Y aparte tendría que pronunciar ciertas eses cuando estoy allí y tal, y queda un poco ridículo así y tal, entonces me resulta incómodo. Y me resulta poco práctico porque la lengua española se me da un poquito mejor. No obstante, yo sé que la gente que yo conozco allí, que son familiares directos, ellos piensan en catalán. Y cuando yo estaba allí mucho tiempo y tal, yo me di cuenta que no pasa nada, no es malo. Tengo que aprender catalán para adaptarme un poco porque ellos no van a cambiar por mí, porque son sus vivencias, ¿no? Bien, hasta ahí lo respeto perfectamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que, claro, otra cosa también de esta persona, que yo no soy nadie, que vive aquí en la Bética cordobesa, en este caso en Sierra Morena, ha estado criada en una familia que no tiene ni clientela ni devociones políticas. Ningún familiar mío ha trabajado en política ni nada de nada. Sí he tenido algunas relaciones con gente que han sido abogados o gente de derecho,
pero que tampoco han sido familiares directos, sino gente allegada, que un poco me indujeron a dedicarme al derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo yo llegué a todo este tipo de descubrimiento y este rollo que yo he contado, ¿vale? Que para explicaros que no he inventado y que es fruto de una vida dedicada al estudio de buena fe de lo que me dijeron en la facultad y luego lo que no está en las facultades ni está en los libros de historia ni está, sino solamente en fuentes de información alternativa. Lo que sí veo de mi humilde opinión es que siempre he intentado preguntarme, desde chico veía que había un pique entre los pijos y los hippies. Y me han parecido ridículos ambas actitudes. Había siempre pijo que decía, cucha el pijo ese, qué tonto es, lleva un polo, no sé qué. Y luego hay gente de los pijos que decían, cucha el hippie ese, perdón, cucha el. Hay gente de los hippies que decía, perdón, gente de los pijos que decía que cucha el hippie ese, que si los pies negros, que si no sé qué, vaya hippie. Entonces, no sé, siempre he querido comprender por qué se llevaban tan mal, porque luego esta lucha se extrapolaba también a la lucha de clases de izquierda y derecha. La derechona, los de izquierda, no sé qué. Entonces, yo me di cuenta que esta dialéctica es lineal, de izquierda, derecha, pijo y hippie, y que actualmente también se ha llevado con respecto a las masas aborregadas, que ya no tienen ni puta idea de nada, a la lucha entre el Madrid y el Barcelona, ¿eh? Donde curiosamente los dos máximos adalides son Cristiano Ronaldo de Jesucristo y Messi de Mesías. Muy curioso todo esto, ¿eh? Cada uno tiene su Cristo y su Mesías particular. Todo esto está muy bien trabado de algún modo mágico, porque realmente es mágico, porque estos ingenieros sociales son magos negros, ¿vale? Entonces, negros desde tu punto de vista, porque te joden, ¿no? Porque tú estás en el mando de los jodidos. Entonces, claro, yo siempre he querido preguntarme de por qué era esto y por qué había en mi misma provincia algunos pueblos que habían sido de los republicanos y otros de los franquistas no se perdonaban. Yo sé que había gente que había pasado hambre y todo eso, ¿no? Pero bueno, sí veo que aquí hay gente que ya más o menos lo ha olvidado eso y se ha muerto, pero hay gente aquí que hay algunas generaciones que todavía lo mantienen vivo. Igualmente que se mantiene vivo en algunas generaciones, que me he dado cuenta yo, de gente de izquierdas, perdedora de la guerra, el voto de reata, que es hacer obligar o hacer jurar a tus descendientes que jamás votará a la derecha. En este caso me da igual, no me jode en sí el tema que tú le hagas prometer a tu hijo y tu descendencia y que si continúe la próxima descendencia, que no vote a la derecha, me da igual, ¿vale? Pero sí es cierto que es mantener el odio vivo intergeneracional de lo que pasó en una guerra, coño, que empezó en el 36 y acabó en el 39, y es que yo he nacido después de Franco, que se sigue hablando de Franco y todo esto y tal. Me resulta ridículo y me repugna el sentido común. Y entonces, veo que no es operativo ni es funcional. Y veo que quizás una inteligencia extranjera sea la que alimenta esta mierda para joder a toda la gente que estamos aquí en el territorio de la península, ¿vale? Porque, seamos francos, perdón, ya he dicho la si un tío de izquierda dirá, ¿ha dicho Franco o fascista? Bueno, pues seamos sinceros. Realmente yo lo único que veo es que yo vivo aquí y que esto es una península, la península ibérica, que queda muy bien delimitada por el agua. Esto es de perogrullo, pero es que hemos llegado a un punto de sinrazón que tengo que descender a lo más básico, a lo que yo estudiaba en el año 2004 o 2005. Y todo esto que voy a explicar a continuación, todo esto que voy a explicar a continuación, lo contaba yo ya a la gente en el año 2005, ¿vale? Y lo que sí entiendo por encima de la ideología y todo el nacionalismo que hayan podido la gente ver a la escuela, porque por ejemplo, las veces que yo estuve en Barcelona y tal, yo hubo una vez que fui a un colegio catalán, ¿no? A mí me encantan los idiomas, y el inglés, y el catalán. Es un idioma magnífico, muy bonito y muy eufónico. Pero estando en una clase y tal, en una clase de EGB, creo que era séptimo de EGB, pregunté. Bueno, las clases de castellano, de lengua castellana, porque había una clase cuando estábamos en la EGB, había una que era sociales, dibujo, plástica y lengua. Digo, la clase de lengua española, ahí sí. ¿Y qué se da en castellano o en catalán? Dicen, no, hombre, la damos en catalán. Es decir, explicamos algunas palabras en castellano, pero la damos en catalán. Entonces, claro, ahí yo vi yo un cortocircuito ahí, digo, alarma, aquí pasa algo. Es decir, no es operativo que hablando español, que se sepa más o menos, que sea tu lengua primaria, o vehicular, o el eufemismo de los cojones que se le quiera poner. La lengua principal puede ser catalán, vale, pero vamos a ver. Si más o menos sabemos todo español, coño, la clase de castellano dala en español. Esto es interesante porque en la EGB
algunos maestros, la clase de inglés, que es muy importante, como los maestros de EGB no tenían mucha idea, los nenes también pasaban un poco y tal, pues, bueno, vamos a dar la clase de inglés, venga, sit down, ¿cómo se dice sit down? No sé qué, entonces se chapurrea inglés con español y tal. Sin embargo, las clases de academia buenas, donde se aprende realmente inglés, hay un profesor nativo que se le llama, que el tío está hablando todo el rato inglés, y de algún modo eso se te pega más el oído. Por eso mucha gente que el inglés que no se le quedó bien, porque son cuatro palabras sueltas y no está acostumbrado el oído ni muchas cosas, ¿no? Por desgracia. Por eso aquí habla inglés, la península ibérica parece que eres, ¡oh! Doctor honoris causa, mi hijo sabe inglés, mi niño sabe inglés. Y a nivel europeo es que te habla inglés cualquier tío, coño, cualquiera. Más que nada, fundamentalmente porque ven serie en versión original subtitulada, ¿eh? La serie que se ven allí es en versión original, se subtitulan en el idioma propio y la gente está acostumbrada a escuchar inglés, ¿no? En toda Europa. Entonces, claro, yo ya vi una disfunción, ¿no? Entonces ya te das cuenta que lo que sería un motivo de alegría y enriquecimiento, como es tener doble idioma, da igual, pon el primero el que tú quieras. Aceptamos barco, ¿vale? Pero eso crea una discordia sobre los carteles que hay que poner, el idioma, se va creando unas polémicas artificiales, que si los carteles, que si sancionaron a uno por no poner castellano, por parte de los medios se alimentan los dos bandos, por la lucha del idioma. Y luego también el tema de, yo lo he escuchado, ¿no? Que el tema de porque Franco nos reprimió, entonces tenemos que hablar más catalán que antes porque Franco nos reprimió. Pero claro, la gente que no ha vivido con Franco no tiene culpa de nada, porque tiene, si un pobre hombre no se entera y tal, porque, no sé, porque tiene que darse un sobreexceso de catalán, ¿eh? Y además con finalidad de dividirte de tu propio territorio, que es un poco a lo que vamos, ¿vale? En el mapa europeo lo que sí es cierto que el mundo es muy grande, ¿no? Y nosotros estamos aquí como interés estratégico. Entonces, en ese libro, donde en los años 70 llevaron a un militar español aquí a decirle que España era muy importante desde el punto de vista estratégico, es cierto que fíjate, que bueno, que algo tendremos, ¿no? Y que si nos quieren dividir o si alienta esto por la prensa, que sabemos que está en manos extranjeras, ¿vale? De algún modo yo creo que el sentido común debería decirnos de unirnos, de algún modo, ¿eh? Entonces, claro, yo lo que veo es que si yo vivo aquí y esto se cierra, lo veo poco operativo, más que nada porque ya sabemos que Francia no nos quiere muy bien, es algo histórico, hemos visto desde chiquitito el tema de franceses tirando camiones de fruta, no sé si acordáis de aquello, informe semanal, se veía por las noches y tal. Los franceses no nos quieren muy bien, ha sido una tónica general histórica. Entonces yo creo que este territorio debería mantenerse cohesionado. Y todo tipo de luchas intestinas que haya, cualquier cosa de Franco, de su puta madre y tal, habría que tenerlo olvidado ya. De hecho, yo creo que la Constitución obedece a ese pacto. ¿Vale? Bueno, de fruto del consenso y tal, firmado también por los nacionalistas, se dieron unas prebendas. Todo esto lo hablaremos luego, ¿no? Entonces, claro, esta es un poco mi idea básica, por si no nadie va a escuchar el desarrollo que voy a decir ahora, que puede parecerle aburrido. Pero que por lo menos estratégicamente la gente que vivimos aquí, coño, tiene que estar unida, es que está muy claro, porque es que si no nos comen los de fuera, que además hay organismos supranacionales y tal, un poder ejecutivo y tal, y entonces. Si estamos entre nosotros bien divididos, pues se pueden imponer directivas más fácilmente que a lo que vamos mediante las instituciones supranacionales. Puesto que la destrucción de los estados-nación, aparte del individuo nacional, como se ha dicho, pasa por despojar al país o la nación, en este caso constituida sobre un territorio peninsular muy delimitado, porque es lo lógico. Tú me puedes decir que existe Portugal, pero bueno, que Portugal existe una nación histórica y de puta madre. Pero con ello no tenemos ningún conflicto con Portugal. Nadie tiene conflicto con Portugal realmente, ¿vale? El conflicto de algún modo nos lo plantean a nosotros. Algo tendremos que nos quieren dividir también en esta parte. Quizá esta demarcación sea un poco lo máximo que se permite, como diciendo, no seáis más grandes de esto para poder dominaros. Andalucía más o menos esto, luego tenemos Castilla y Aragón, Cataluña, y estos ya están divididos de antes. Se busca eso, ¿no? Porque se busca que el Estado, o sea, la destrucción del Estado-Nación se produzca mediante la cesión de soberanía, que es algo que nos metieron en la, digamos, en la Universidad de Derecho y en los años 90, los años 80, europeos, ya somos españoles, no sé cuánto, era un tema muy discutido, la entrada de España en la Unión Europea, el mercado común que se llamaba, porque la Unión Europea es como se le llamó a partir del año 92 con el Tratado de Maastricht, el Tratado de Maastricht, y una serie de cosas ahí que nos lo metían por la cabeza, ¿no? Y que veremos qué obedece todo este proceso histórico. Y luego también está despojar de competencia al Estado en favor de autonomía o nacionalidades y regiones,
¿vale? En este, como se define por la Constitución del 78, ¿vale? La indisoluble nación de la nación española, pero se reconoce el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones. Que esto crea una polémica, nacionalidad, ¿qué es? ¿Y región qué es? ¿Cuál es la diferencia? Y ya empiezan los líos interpretativos. Pero bueno, de eso come mucha gente, de ese tipo de pajas mentales. Pero que estuvo deliberadamente hecho mal aquello de las nacionalidades y regiones, y se cuentan los mentideros de conspiración política, que fue una influencia de Miquel Roca y a su vez por influencia francmasónica instalada en Francia, que como he dicho es nuestro enemigo, ¿vale? Bien, para hacer este resumen de todo esto y tal, ¿cómo llegué yo a esto? ¿Cómo empecé yo por esto y tal? Pues bueno, a mí está claro que me gustan las cosas del misterio y todo esto. Y siempre me ha gustado de chico los relatos de OVNI, de esto, de los espíritus, los fantasmas. Pero ¿cuándo me metí yo realmente en geoestrategia? Pues a raíz de mi glitch in the Matrix particular, que es, chan chan, el 11M. Queremos la verdad. Voy a explicar cómo empezó toda mi investigación, cómo llegué yo todo a este convencimiento, para que veáis que es fruto de la reflexión y tal, no de la clientela ni de la devoción política ni nada, sino lo que he estudiado en instituciones oficiales y de buena fe buscando la verdad del 11M y de algo que provocó otra fractura social tremenda, que me hablaré, que trataremos enseguida, y que conllevó esa fractura social de la izquierda y la derecha a un atentado de falsa bandera que he reconocido ya, es un secreto a voces, y que actualmente ha terminado con este movimiento independentista, esta lucha fratricida entre catalanes y el resto de España. Y que finalmente también me gustaría mencionar que prensa como El País pone ahora, que te digo yo, fíjate, el declive de los estados nacionales. Esto es, por ejemplo, un artículo de 17 de diciembre de 2014. Ya sabemos que El País, del Grupo Prisa, es de Juan Luis Cebrián, que es un asistente a las reuniones de Bilderberg desde el principio del año 2000, antes del 11M, curiosamente, que el Grupo Prisa está enraizado también con el grupo de Canal Plus de Francia, francmasonería, y que Polanco es aquel gran sucesor que creó el Canal Plus. Traemos el Canal Plus, el codificador del Canal Plus, la gente con la llavecita y el que no tenía llavecita con la rayita se daba, se castigaba, ¿eh? Se castigaba el tema con la rayita el viernes por la noche. Puso, fue el primero que trajo la pornografía. Ya enraizamos también con el tema, como sabéis, del fomento de la pornografía, en este caso, por los de la nariz grande, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos aquí este tipo de literatura, de declive de estados nacionales. Y que Polanco, perdón, que no se me olvide, se decía que era gran caballero K2 dentro de la estructura masónica. Que bueno, que pueden estar relacionadas con esto o no. It's up to you, depende de cada uno, ¿no? Pero el tema, lo gordo de cómo llegué yo a todo esto es el 11M, el 11M, que bueno, que realmente fue algo horrible y sangrante. Y que será el punto de partida de lo siguiente, ¿vale? De la siguiente parte del vídeo.